Ya les voy a dar acceso. Empezamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Eh, vamos a iniciar ya esta sesión. Y en esta ocasión tenemos un tema, como ustedes comprenderán, por demás muy interesante muy importante para la vida de América Latina y para eh, México también incluido. Y tenemos dos ponentes, eh, 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 el profesor Pablo Pozzi, que está en Argentina, está por conectarse, ha tenido algunos problemas técnicos, pero esperemos que, que se conecte ya muy pronto y se resuelva ese problema. Pero tenemos también un ponente muy destacado, que es nuestro compañero César Enrique Valdés Chávez. Él es profesor e investigador de la Dirección de Estudios Históricos, es nuestro colega, nuestro amigo y fue nuestro jefe, así que lo conocemos muy bien. Y pues es un honor y es un gusto tenerte a ti, aquí, César, como ponente en este diplomado. Y quiero leer rápidamente algunos de sus datos, además de ser profesor e investigador de la Dirección de Estudios Históricos, tiene doctorado en historia por el colegio de méxico tiene dos maestrías una en el colegio de méxico también y otra eh, en historia moderna y contemporánea por el instituto de investigaciones josé maría luis mora eh, fue eh, se recibió como licenciado en estudios latinoamericanos en la facultad de filosofía y letras de la unam y, eh, ha coordinado, y es coordinador actualmente del seminario de estudios históricos sobre las fuerzas armadas de lina y entre otras distinciones ha tenido la medalla Gavino Barreda por el promedio más alto de su generación. Y tiene diversas publicaciones ya muy interesantes. Menciono muy rápidamente algunas. La Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa desde los ojos del Estado mexicano. Otro, un acercamiento a la representación cinematográfica de la guerrilla en México. Uno más, un capítulo de un libro. Miedos políticos y vigilancia durante el conflicto religioso 1925-29. Un artículo muy interesante que se llama La guerrilla urbana en México, retórica de la lucha armada, la Liga Comunista 23 de septiembre. Y sobre todo quiero hacer hincapié, quiero hacer énfasis en que acaba de estrenar un, un libro muy interesante que está, eh, digamos, eh, apenas saliendo de de la imprenta, o es muy reciente, que se llama Enemigos fueron todos, Vigilancia y Persecución Política en el México Postrevolucionario, 1924 -1943 46 editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es la historia de un grupo muy variado de hombres y mujeres cuyo trabajo era seguir, buscar y encontrar a los enemigos del régimen postrevolucionario. En fin, un trabajo muy interesante, un libro muy interesante que ya se ha presentado, pero que es eh, muy eh, digno de, de recomendarse. Lo recomendamos ampliamente, ojalá lo puedan conseguir en las librerías de Lina o en muchas otras librerías. Y pues eh, repito el título para que lo puedan conseguir. Se llama Enemigos Fueron Todos, Vigilancia y Persecución Política en el México Postrevolucionario de Lina. Pues muchas gracias, César, por tu eh, generosidad y por tu tiempo. Hay que decir que César ya ha participado en, en nuestros diplomados, ha participado en otros diplomados, y entonces, pues es eh, eh, un colaborador de este diplomado ya desde hace algunos años. Pues eh, sin más, César, te damos la palabra y muchas gracias por, por tu participación. Muchas gracias, eh, Saúl. Eh, eh, espero que me escuchen bien. Eh, muchas gracias por la, por la generosa presentación. Eh, muy buenas tardes a todos. Es para, para mí un gusto estar acá el día de hoy. Eh, ojalá, ojalá las dificultades con el, con el doctor eh, Pozzi. Eh, se superen pronto para que también tengan el gusto de escucharlo. Antes de, de comenzar, eh, quiero quiero, eh, quiero comentarles que el día de hoy por la mañana se presentaron en eh, la Comisión de Derechos Humanos de aquí de la Ciudad de México eh, una edición nueva del informe final de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero que se publicaron, eh, salió publicado el informe y el anexo 2 y 3 eh, de, dicha, de dicho informe de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. Eh, están disponibles, eh, junto con el, el anexo 1, que es, eh, digamos, la Relatoría Histórica, en la página de artículo 19 ONG que asumió el, el, el costo de, de imprimir estos estos tres volúmenes y el número dos, el anexo, perdón, el anexo uno, que está en formato digital. ¿no? Es, eh, es sin duda importante para, para el tema que nos, que nos convoca el día de hoy y pues bueno, no, no quería dejarlo pasar porque eh, digamos que parte de, de ese ejercicio de memoria eh, tiene que difundirse ampliamente y ojalá tengan, perdón. Ojalá tengan el, el tiempo de irlo a buscar a la página de artículo 19, lo puedan descargar, eh, lo puedan leer y lo puedan eh, socializar, ¿no? Bueno, eh, yo voy a hacer un planteamiento que eh, en muchos aspectos eh, podrá escucharse más o menos general, pero que pues obviamente en el espacio de preguntas y respuestas podrán hacerse cuestiones, eh, podrán abordarse cuestiones puntuales, ¿no? he preparado una eh, presentación de, de PowerPoint para, para hacer esto un poquito menos este, eh, pesado para, para todos nosotros <laughs> y que no estén viendo todo el tiempo eh, mi, cuadrito, mi cuadrito de Zoom y por lo menos tengan un poquito más de movimiento por ahí, ¿no? Bueno, esta exposición va a estar eh, dividida en... en... Eh, por lo menos tres, tres puntos no uno primero un repaso muy rápido acerca de eh, pues lo que llamamos la historiografía sobre la guerrilla en méxico que si quieren eh, tener digamos que una, eh, una versión o, o escuchar una charla más detallada pueden irse a youtube y buscar eh, una conferencia que hace año y medio dio la doctora Adela Cedillo sobre la historiografía de la guerrilla en México. Ella hace planteamientos bastante, bastante puntuales. Es prácticamente una hora y media en la que ella describe, critica y analiza algunos de estos trabajos. Y bueno, eh, digamos que eh, dado el tiempo que ella le invirtió a esa descripción, eh, creo que el día de hoy no podemos hacerla tan de una manera tan precisa, pero bueno, será una descripción eh, más o menos eh, descriptiva, eh, sin ser tan analítica, pero solamente para que veamos más o menos cómo ha ido modificándose, ha ido adaptándose y ha ido pensándose este asunto, este, este tema, ¿no? Bueno, tenemos un primer conjunto de trabajos que eh, estos que tienen aquí en pantalla son quizá eh, los más populares en el sentido de que fueron los que circularon más, ¿no? Forman parte de la colección Duda Semanal, eh, editado por, eh, valga redundancia, Editorial Posadas. Eh, para quienes sepan, eh, o, y para quienes no lo sepan, eh, La Duda Semanal era una revista que abordaba temas de, vamos, de, un, de una variable tan amplia, desde fantasmas, ovnis. Eh, sexualidad, eh, etcétera, hasta cuestiones políticas, ¿no? Y ellos cada 15 días eh, publicaban un librito que se vendía en los puestos de periódicos que se llamaba eh, La duda semanal, ¿no? Como parte de esta colección eh, salieron estos dos libros, 10 años de guerrillas en México, 1964-1974. ¿Y quién fue Lucio Cabañas? ¿Qué pasa con la guerrilla en México? De 1975, ¿no? Estos son eh, libritos que tienen, eh, sobre todo el primero, Diez Años de Guerrillas en México, información que hoy día podemos eh, calificar como ciertamente imprecisa, eh, poco clara, pero que, bueno, es, es quizá lo primero que, que pudimos, eh, que podemos tener acceso como... Eh, una cuestión impresa que haya sido de amplia difusión. También, eh, digamos que por debajo de esto hay muchas otras publicaciones eh, de circulación restringida, publicaciones de corte político en donde se abordó el tema, ¿no? Después vamos a tener una segunda eh, oleada. Oh, ¿sí? Es que está en modo pequeño. Podemos ah, ampliarla, perdón. por favor. Gracias. ¿Ya? Sí. Ya, ya se ve bien. bien. Ah, mil disculpas, pensé que lo estaban viendo bien. Bueno, eh, después vamos a tener un segundo conjunto de trabajos eh, de los cuales eh, digamos que eh, aquellos militantes, y después hablaremos de las olas de detención política eh, o de los conjuntos y los periodos de la detención política, pero bueno, hay un primer periodo donde se detienen a muchos militantes de estas organizaciones que eh, no son exactamente víctimas de desaparición eh, permanente, sino que es una de desaparición transitoria, como se define hoy en día este, este delito, este, este fenómeno. Eh, y uno de ellos es Gustavo Irales, fundador de la Liga Comunista 23 de septiembre, quien eh, en varios artículos eh, que se publicaron en diversas revistas políticas pero sobre todo en el libro La memoria eh, de la guerra de los justos, hace una crítica al exceso militarista eh, de la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿no? Este es un periodo que dentro de eh, la cronología de los movimientos armados le llaman el periodo de la rectificación, que es donde muchos de los militantes que están vivos y que, que sobrevivieron y que se encontraban en prisión política, y que posteriormente eh, se acogerán a la, eh, a la amnistía eh, de 1978-79, comenzarán pues a hacer esta rectificación, a unirse a partidos políticos institucionales y a criticar muchas de las ideas y de las teorizaciones que los movimientos armados, sobre todo urbanos, eh, defendieron. ¿no? Eh, después... Eh, esa, digamos, segunda ola es una ola más o menos testimonial. ¿no? Después tendremos otra ola donde se hacen análisis eh, políticos e ideológicos eh, por gente que no perteneció a los grupos armados revolucionarios. Eh, pero lo que quiero destacar aquí es que todas estas visiones, hasta este momento, son visiones que tienen una carga bastante negativa acerca de la acción armada revolucionaria, ¿no? Hay, digamos, un consenso tácito dentro de las organizaciones de izquierda eh, que no participaron de los movimientos armados y personas que participaron de los movimientos armados que se incorporan a estas organizaciones en cuanto a eh, no defender a la violencia como una herramienta legítima de transformación social. ¿no? Ahí hay un consenso amplio eh, que, digamos, eh, tiene que ser motivo de análisis. Y en unos momentos más haré un poquito más de comentarios al respecto de esta, de esta cuestión. ¿no? Después, eh, tenemos eh, los años 90, el primero de enero de 1994, en eh, Chiapas, aparece el ejército zapatista de Liberación Nacional, y eso provoca que los periodistas, sobre todo, comiencen a investigar de dónde, eh, de dónde diablos es que salieron esos indígenas encapuchados que están tomando cabeceras municipales, que traen rifles de palo y que, vamos, están impactando en prácticamente todo el mundo a unos segundos de que México llegara a, a la gran modernidad esperada, ¿no? Pues bueno, ese impulso va a provocar que entre 1994 y el año 2000 haya muchas, muchas y muy variadas publicaciones acerca de este fenómeno armado. Eh, que irán hurgando poco a poco en los movimientos armados revolucionarios de los años 60 y de los años eh, 70. ¿no? Eh, aquí también hay que decirlo, ahí eh, todavía no hay un contexto en el cual eh, varios militantes sientan la confianza para hablar, por lo tanto, siguen siendo investigaciones que adolecen de claridad, que todavía son un poco difíciles, eh, de abordar porque siguen, siguen contando con ciertas imprecisiones. ¿no? Eh, hacia el año 2000 llegará la aceptación, la primera aceptación académica de este tema con la publicación eh, de los tres tomos de Movimientos Armados en México Siglo XX, coordinado por Verónica Oiquión y Marta Eugenia García Ugarte. Estos eh, tres tomos son producto de un coloquio. Eh, al cual eh, convoca el Colegio de Michoacán, eh, en el cual eh, habrá una mezcla de participación de ex militantes y de historiadores y de algunos sociólogos que están abordando el tema eh, el tema de los movimientos armados. Eh, gente como Sergio Aguayo comienza ya más o menos en esta época a trabajar los archivos que le dejan más o menos acercarse, va a salir más o menos por, estas, por esta época, 2001-2002, la charola, se creará la fiscalía, eh, la fiscalía, la FEMOS para indagar en los eh, delitos políticos del pasado y se pondrá a disposición pública un gran conjunto de archivos que permitirá que se inicie eh, una investigación de un corte más académico, más enfocada en los documentos y se comienza a alejar un poquito más de los testimonios. Sin embargo, al mismo tiempo eh, aparecen libros como México Armado de Laura Castellanos, que es un gran, eh, es un gran texto de eh, investigación periodística. Eh, Antonio Orozco Michel, ex militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, eh, sacará a la luz en... en eh, publicado la fuga de oblatos. Otro libro periodístico de Hugo Esteve Díaz, Amargo Lugar sin nombre, que también es un libro que repasa toda la historia de los movimientos armados en México, eh, La Guerrilla Olvidada, que es eh, un trabajo sobre eh, la guerrilla en Jalisco antes de, eh, de la conformación. De la Liga Comunista 23 de Septiembre, y Fritz Glockner, que hace poco publica Los Años heridos, que es resultado de muchos años de trabajo eh, de investigación, pero que antes ya había publicado Memoria, Memoria Roja. no Digamos que Los Años Heridos es la culminación de varios años de trabajo. Estos textos son periodístico, memorísticos y tienen una gran carga eh, fundamentalmente. Eh, eh, literaria ¿no? eh, Hay eh, sí ya incorporados documentos, pero eh, digamos que dentro de los cánones académicos es muy difícil que encajen, pero funcionaron en un determinado momento para que el tema saltara a la palestra. ¿no? Después vamos a tener ya eh, en años, en años ciertamente recientes, a lo mucho 10, la aparición de muchos trabajos, ya producto de investigaciones académicas, donde se entremezclan autores que provienen de, eh, de las militancias juveniles eh, diversas que hay durante los años 90 y 2000, pero también de militancias académicas. ¿no? Eh, tenemos eh, autores como Rodolfo Gamiño, como Adela Cedillo. Eh, Camilo Vicente Ovalle, Francisco Ávila Coronel, que recién acaba de publicar su guerrilla, eh, La guerrilla del Partido de los Pobres, Aurelia Gómez Unamuno, que es un trabajo eh, imprescindible para comprender la producción literaria en torno al fenómeno armado en México. ¿no? Todos estos libros ya comienzan a conformar un amplio, amplio corpus que va a saltar desde los estantes de las tesis eh, de licenciatura, maestría, doctorado a la publicación de libros, ¿no? También hay que decir que yo me atrevería, a, decir, yo me atrevería a, a afirmar que por cada uno de estos tenemos otras cuatro o cinco tesis de licenciatura, maestría y doctorado que no llegan hasta eh, la publicación como libro, ¿no? Y esto tiene que ser importante eh, eh, afirmarlo y decirlo porque hoy día ya no podemos seguir diciendo que el fenómeno de la violencia armada en México eh, de la violencia armada revolucionaria, no ha, sido, eh, no ha sido analizado o no ha sido abordado. Ya hay un amplio corpus en México y eh, en el extranjero. ¿no? Estas, estas, estos cuatro libros, aunque Tanalis Padilla es mexicana, eh, ha sido columnista de la jornada y este libro después de Zapata fue publicado por Acal, tiene su origen en una tesis doctoral y fue primero publicado en inglés. ¿no? Pero bueno, estos, eh, estos cuatro, eh, bueno, faltaría aquí si acaso Espectros eh, de la Revolución de Alexander Aviña, son eh, libros imprescindibles eh, para el análisis de estos movimientos, pero que tienen su origen en los Estados Unidos. ¿no? La Academia Norteamericana ha volteado a ver el fenómeno armado eh, revolucionario mexicano. Y ha, eh, y ha publicado también una línea historiográfica interesante, que en algún momento valdría la pena, eh, digamos, que hacer ese análisis comparado entre las temáticas que se abordan desde México y la manera en que los Estados Unidos, desde la Academia Norteamericana, se enfocan estos, estos trabajos. ¿no? Hoy día podemos decir que eh, no nada más hay una aceptación académica, sino que ya hay cierta institucionalización. Del de, eh, análisis de estos temas. ¿no? El Colegio de México, por ejemplo, ha publicado recientemente Las Izquierdas en México de Ariel Rodríguez Curi, donde hay eh, varios capítulos que se enfocan en eh, la izquierda eh, revolucionaria, la izquierda armada. También en la historia mínima de, la, de las violencias en México hay un capítulo completo sobre la violencia política y los movimientos armados revolucionarios. En el Instituto de Investigaciones Sociales hay un seminario sobre, sobre historia del tiempo presente. En el Instituto Nacional de Estudios, eh, de Estudios Históricos de las Revoluciones de México hay lo mismo. Eh, nosotros en el Instituto Nacional de Antropología e Historia también tenemos un seminario sobre historia del tiempo presente. Y eh, la UNAM recientemente ha comenzado a lanzar una línea de publicaciones sobre historia del tiempo presente, del cual uno de sus primeros volúmenes es este que ven aquí: Instantes sin historia, la violencia política y de Estado en México, de Camilo Vicente Ovalle. ¿no? Y, y aprovechando el espacio, eh, un comercial, eh, tendremos el 15 de marzo. Yo sé que tienen sesión de diplomado ese día pero después se pueden pasar al YouTube eh, de, de la Coordinación Nacional de Antropología y ver la mesa eh, Memoria e Historia de la Liga Comunista 23 de septiembre, fuentes para su estudio, donde eh, hablaremos sobre, sobre diferentes aspectos de la fundación, desarrollo y fin eh, y desarticulación de la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿no? Pero bueno, todo esto habla finalmente. De que hay una presencia de, de, este, de este tema en el ámbito académico, en el ámbito social, y no olvidemos también hace algunos años eh, el exdirector del INERM, eh, Pedro Salmerón, enfrentándose a los medios de comunicación por una aseveración controversial respecto al atalante eh, de valentía de los jóvenes, eh, de los jóvenes guerrilleros. ¿no? Pero bueno, está. Está, se ha ido posicionando poco a poco este tema eh, dentro de la academia y dentro de la sociedad. ¿no? Bueno, aquí cierro pues esta parte eh, historiográfica. Ahora un pequeño intermedio contextual que, vale, que para mí vale la pena mencionar. ¿no? La Revolución Mexicana eh, debe de interesarnos si pensamos en, el en los movimientos armados de mediados del siglo XX, porque en la Revolución había quedado claro que la violencia había sido considerada como una herramienta legítima de transformación política y social. ¿no? Eh, era legítima y algunos eh, la argumentaban como necesaria ante eh, el, el contexto eh, del porfiriato tardío, un sistema político que se negaba a abrirse para la participación política de las clases medias una eh, necesidad de los sectores populares de, de comenzar a expresar su disentimiento con sus condiciones sociales eh, y materiales que crean el caldo de cultivo para una revolución. ¿no? Desde la pacificación, eh, más o menos forzada, eh, a veces descrita como corrupta por aquello de los cañonazos de 50 mil pesos eh, de los cuales hacía alusión el general Álvaro Obregón. Lo cierto es que el trabajo de la posrevolución siempre fue tratar de deslegitimar eh, la violencia y eh, empujar a que los descontentos fueran eh, canalizados de maneras institucionales. ¿no? Entonces, en la posrevolución vamos a experimentar en México una modernización acelerada que se, y un gran desarrollo económico que se conoce como el milagro mexicano. Eh, habrá una expansión económica internacional después de la crisis del 29 y después de, eh, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, en México, el Estado centraliza la economía y la planifica, y a partir de estos elementos de crecimiento económico y de desarrollo, buscan construir una estabilidad política que después de 1947 será también uno de los objetivos del vecino del norte. ¿No? Esta relación de cooperación que se establece con Estados Unidos al inicio de la Guerra Fría tiene mucho que ver con eh, la necesidad de proveer estabilidad política a la región y que Estados Unidos digamos que cree, usando este, la metáfora trom de, trompeana, eh, un muro en contra de las organizaciones revolucionarias de América Latina. ¿no? Es una época donde, eh, y esto quiero, quiero destacarlo, donde deberíamos de preguntarnos cuál es el significado de la idea de democracia. Pensemos un poco en cómo piensan las personas a mediados del siglo XX y si la democracia en realidad quiere decir el conteo de los votos. Y me estoy refiriendo al colectivo generalizado de la sociedad, ¿no? Eh, los gobiernos de Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz no serán para nada eh, gobiernos de paz social. Hay que decirlo: tienen diferentes conatos de violencia, desarrollan estrategias de contención política y, eh, y de represión eh, para diferentes colectivos de oposición, tanto de derechas como de izquierdas. ¿no? Bueno, eh, haciendo, digamos, la historia de mediano plazo de eh, cómo va acelerándose el, el, el proceso de la violencia política, podríamos eh, datarlo en un primer momento, en un 23 de septiembre de 1956, cuando el ejército mexicano toma los dormitorios, eh, las casas de estudiantes que rodean al Instituto Politécnico Nacional. En ese entonces, el director del Politécnico Alejo Peralta llega a la conclusión de que es un gasto excesivo para el instituto continuar con las becas alimentarias y con el pago eh, de, de la manutención de sus estudiantes y entonces creará las becas individuales y se deshará de los internados. En medio de todo ello, los estudiantes se negarán a salirse de los dormitorios y de las casas estudiantiles y el ejército... Eh, Intervendrá secuestrando, eh, golpeando y deteniendo a los jóvenes politécnicos, en medio claramente de una campaña eh, dirigida a eh, criminalizar las actitudes eh, de los jóvenes, ¿no? Estas, estas cuestiones, eh, digamos, eh, relacionadas con eh, la falta de control sexual con eh, el, el, el desenfreno en el consumo de alcohol, eh, está empezando a aterrizar la idea de, eh, de que las drogas descontrolan a los jóvenes y bueno, hay una campaña mediática para apoyar esta, esta toma de decisión del eh, director del Politécnico y que es secundada por el ejército mexicano. ¿no? Después de esto vamos a tener eh, pues... Eh, otros acontecimientos eh, bastante eh, complejos ¿no? eh, y violentos, ¿no? eh, la huelga ferrocarrilera que lleva a la cárcel política a Demetrio Vallejo y a Valentín Campa, el movimiento médico de 1964, y tendremos como momento eh, cumbre de la violencia eh, o de la expresión de la oposición de izquierda eh, y construcción de la legitimidad de la violencia como herramienta de transformación social el 23 de septiembre de 1965. ¿no? Eh, ahora, me regreso un poquito eh, al asesinato eh, de Rubén Jaramillo. ¿no? El 23 de mayo de 1962, una patrulla militar eh, localiza a Rubén Jaramillo y a su familia y los asesina. Eh, Rubén Jaramillo había sido amnistiado por Adolfo López Mateos en 1959 y recordemos que Rubén Jaramillo había de muchas maneras eh, tratado de luchar de manera institucional, había sido candidato a la gobernatura del estado de Morelos y él, la decisión de tomar las armas siempre fue como autodefensa, ¿no? Nunca se propuso. Eh, el confrontar al Estado mexicano de manera, de, de manera armada, si no las utilizaba para eh, la defensa del territorio y para la defensa personal y de su familia. ¿no? Hoy día tenemos más o menos un consenso respecto a que este es un punto importante en esta cronología de la violencia revolucionaria, porque quizá el asesinato de Rubén Jaramillo sea también el desgaste definitivo de esa vieja idea, ese viejo concepto eh, de revolución anclado en la Revolución eh, Mexicana de 1910. ¿no? ¿A qué me refiero? A que la gente de izquierda eh, comienza a transitar mentalmente de llamarle revolución a la Revolución Mexicana para empezar a recibir el concepto de revolución más en clave de la Guerra Fría, una revolución eh, que se refiere hacia el socialismo. Ojo, no digo que esta idea no existiera antes, sino que digo que este es un momento donde definitivamente muchas organizaciones que van a definir a la violencia como autodefensa o como, eh, o como confrontación del Estado, la palabra revolución dejará de referirles a los canales institucionales construidos por la revolución mexicana. ¿no? De ahí pues... Eh, vamos a tener que hasta hace muy poco tiempo había dos maneras de definir eh, o de hablar de dos perfiles eh, de dos perfiles guerrilleros, ¿no? Que están eh, ciertamente enganchados con las dos estrategias de violencia revolucionaria, la urbana y la rural, ¿no? Entonces a grandes rasgos, eh, por lo menos yo creo que hasta el año hasta más o menos 2010 teníamos muy claro Teníamos, porque ya no lo tenemos tan claro, que los guerrilleros urbanos eran jóvenes que pertenecían a la clase media, que eran preferentemente estudiantes universitarios, que tenían una gran carga ideológica o sobreideologizada o sobreideologizados, según algunos analistas, historiadores socios, o sociólogos, y que básicamente eh, van avanzando eh, pasos en la construcción. De su idea de uso de la violencia a partir de la criminalización y del cierre de los canales institucionales para los jóvenes. ¿no? Eh, y teníamos un guerrillero rural que era de edades variables, ¿no? un niño de 13, 14 años con un rifle podría representar quizá al guerrillero campesino más joven. Y un anciano por los 70, 80 años con un rifle podría representar al, al guerrillero campesino eh, más, más avejentado. ¿no? Entonces, tenemos una escala de edades mucho, mucho más amplia que, eh, que en el eh, guerrillero urbano. ¿no? Eh, fundamentalmente, estaríamos hablando de campesinos carentes de preparación escolar, carentes de ideología. Cuya motivación sería la injusticia y la desigualdad social en el campo. ¿no? Las investigaciones recientes nos han ido mostrando que, que pues esto no es ni tan eh, estructural como lo habíamos pensado, ni tan, eh, ni tan claro como, como esta, esta doble definición tan certera que podíamos tener en algún momento. ¿no? Eh, los trabajos, por ejemplo, de Alicia de los Ríos respecto a eh, los jóvenes que se integraron a la Liga Comunista 23 de septiembre y a las mujeres eh, de las primeras empresas de Maquila en Ciudad Juárez, demuestran que eh, en el entorno urbano no nada más había eh, estudiantes universitarios, sino que había bastantes trabajadores que dentro de estos... Estudiantes universitarios, había gente que venía del entorno rural y que se había integrado a las organizaciones armadas revolucionarias, pero que tenían más que ver en cuanto a cultura, ideas, etcétera, con un entorno campesino. Y en el, y en el aspecto rural, pues muy claramente tenemos a estudiantes eh, de la Universidad de Guerrero que funcionan como apoyo logístico y a veces también como, eh, como soporte armado. De, eh, de las guerrillas eh, de Lucio o de Genaro Vázquez en Guerrero, ¿no? Eh, vamos, hoy día podemos describir una, eh, una realidad un poco más compleja donde eh, pues prácticamente eh, hay empalmes y hay cruces entre las diferentes estrategias de los movimientos armados revolucionarios, ¿no? así como como hemos, eh, hemos llegado al consenso de que el asesinato de rubén jaramillo es digamos el último momento de expresión de una izquierda que se arma para la autodefensa y que invoca la revolución mexicana también se ha ido llegando al consenso de que el primer movimiento armado revolucionario que busca derrocar al Estado mexicano, será el del Grupo Popular Guerrillero, comandado por Arturo Gámez, eh, y que irrumpe en la realidad social y política eh, del país el 23 de septiembre de 1965, tratando de tomar el cuartel de madera, desde donde harían un llamado a las diferentes eh, organizaciones campesinas, obreras, a tomar las armas y a derrotar al Estado mexicano. ¿no? Eh, hoy día quizá el relato más, eh, más estremecedor y más impactante de, eh, de la historia del Grupo Popular Guerrillero sea Las Armas del Alba de Carlos Montemayor. Sin embargo, eh, hay trabajos memorísticos y hay eh, trabajos académicos que eh, escudriñan eh, todavía más en este, en, en el en la trayectoria política de Arturo Gámez, no. Por ejemplo, hoy sabemos que la lucha de los campesinos de eh, la de Ciudad Madera eh, tenía eh, más de 20 años eh, un conflicto agrario que trató eh, de resolverse por parte de los campesinos con la intervención de diferentes instancias del Estado Mexicano y siempre resolvieron a favor de las madereras sin eh, atender la preocupación de los campesinos, no. ¿Qué quiere decir esto? Que para llegar al 23 de septiembre de 1965, eh, pues sí, definitivamente ya no había eh, o ya no, o ya no, eh, digamos, se podría eh, consideraron que ya no se podría resolver el asunto por una vía institucional, ¿no? Ya hay un desgaste, pero sobre todo una visión bastante pesimista del funcionamiento del Estado mexicano y de las posibilidades de injerencia en la resolución de los problemas eh, de, estas, de estas comunidades. ¿no? Eh, paréntesis universitarios que vale la pena mencionar, en octubre de 1966 hay un movimiento estudiantil en el entonces Colegio de San Nicolás, hoy día la Universidad de Michoacán, eh, que es resuelto, claro que sí, con la intervención del ejército mexicano. Eh, aprendiendo estudiantes, desapareciendo a estudiantes y, eh, vamos, atacando las casas de estudiantes de la ciudad de Morelia. Este, eh, este episodio es muy importante porque eh, los que posteriormente se convertirían en los, eh, en los miembros del Movimiento Acción Revolucionaria eran estudiantes del de Colegio de San Nicolás, ¿no? Movimiento de Acción Revolucionaria, Organización Armada Revolucionaria, que eh, digamos que destaca por haber sido entrenada en Corea. Pero eso eh, lo, lo, lo mencionaré también un poquito más adelante. ¿no? 1967, la huelga estudiantil en la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar, que eh, al final es un laboratorio muy interesante de las redes, que eh, también si alguien, si alguien de los que está en el, en el diplomado... Eh, quiere estudiar redes revolucionarias, la huelga estudiantil de 67 sería interesantísimo para estudiar a todos los miembros de las escuelas eh, de agricultura que terminan después en 1968 formando parte del Consejo Nacional de Huelga eh, y que eh, pues de alguna manera nos ayudan también a, a comprobar y a demostrar que el movimiento estudiantil del 68 tenía por lo menos un grupo eh, que deseaba que se empujara hacia una revolución eh, más allá de la democratización. ¿no? 17 de mayo de 1967, la toma militar de la Universidad de Sonora. ¿no? Eh, aquí es importante porque los estudiantes de Sonora ya no tienen demandas netamente estudiantiles, ellos no desean en este momento, o no solamente desean la transformación de la Universidad de Sonora, sino también desean que sea removido el gobernador Faustino Félix Serna por considerar que ha sido impuesto en la gobernatura, ¿no? Aquí es interesante, 67, porque ya vemos el ascenso de la conciencia de, de los jóvenes universitarios hacia que, que antes veía la el problema político hacia dentro de las universidades saltando ya hacia el asunto político dentro de las instituciones de gobierno y de los partidos ¿no? y obviamente después tendremos 2 de octubre de 68 o el movimiento estudiantil del 68 que memorísticamente eh, suele ser recurrente para eh, y suele ser mencionado por la mayoría de los militantes estudiantiles que terminarán integrándose a las organizaciones armadas. no. el 68 como detonante y el halconazo de 71 como momento donde se toma esa decisión final de que no hay forma de avanzar por el camino institucional. no. sin embargo, eh, creo que si bien tenemos que eh, cuestionar lo que, a lo que me refería antes, a estos perfiles guerrilleros estructurados, inamovibles, cuadrados, no tenemos que olvidar, eso sí, que tenemos eh, dos cronologías históricas, o quizá tres, eh, diferenciadas, ¿no? Tenemos un espacio en el mundo rural donde eh, la Revolución Mexicana no necesariamente eh, resolvió todos los problemas de tierras ni resolvió todos los problemas de distribución de la riqueza. Y tenemos una cronología urbana, que es la que recurre, recurrentemente se utiliza para demostrar la modernización y la transformación eh, de la sociedad mexicana. ¿no? Eh, ciertamente, cuando se habla de modernización, obviamente no vemos un campo tecnificado. Obviamente no, tenemos un, eh, no podemos ver imágenes eh, de campesinos contentos. Si ustedes ven los noticieros de los años 40 y 50, verán que hay una, un énfasis muy, muy grande en el entorno urbano. ¿no? Eh, y entonces, pues tenemos a Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez. Lucio Cabañas al frente de lo que después se convertirá en el Partido de los Pobres y a Genaro Vázquez al frente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. En 1968, cuando en la Ciudad de México se está llevando a cabo el movimiento estudiantil con réplicas en otros estados de la República, pues Lucio y Genaro ya han tomado las armas no solo para la autodefensa, sino también para la agresión en contra del de, eh, Ejército Mexicano y de las policías estatales eh, y municipales, ¿no? Ya hay muertos políticos en Guerrero, ya hay desaparecidos políticos en Guerrero, al mismo tiempo que en el entorno urbano estamos viendo conflictividades, eh, conflictividades políticas que están a punto de llegar a ese, a ese lugar de eh, desaparición, eh, digamos, ese momento de tensión máxima. ¿no? Podríamos entonces decir que en el mundo rural el encono y la conflictividad pues obviamente está más profundizada para 1968 que en el entorno en el entorno urbano. ¿no? Eh, bueno, eh, como les decía al principio, eh, ya, ya, ya llevo un, un, un buen tiempo hablando este y si me detengo en cada una de estas expresiones expresiones políticas me llevaría todavía más tiempo ¿no? entonces, eh, sigo adelante. Eh, yo les recomiendo muchísimo el libro de Francisco Ávila Coronel sobre Lucio Cabañas para comprender el, eh, el proceso armado en Guerrero y la respuesta eh, eh, tremendamente violenta del Estado mexicano. ¿no? Bueno, este mapa que se encuentra en, en el libro de Laura Castellanos, Organizaciones Armadas más activas en los años 70, eh, nos puede servir como un botón de muestra de la presencia que tienen los grupos políticos a lo largo y ancho de México, ¿no? Prácticamente, salvo eh, la península de Yucatán, donde pues eh, quizá el vestirse de blanco y, y el calor y, y la gran concentración de la riqueza eh, no dejaba espacio para estas manifestaciones, pues prácticamente tenemos a, a, a todo el país eh, cubierto, ¿no? Eh, hay otro mapa de presencia de la Liga Comunista 23 de septiembre que tiene Laura Castellanos en, en su libro, que eh, amplía un poco más, eh, digamos, el área de conflicto eh, de las organizaciones, organizaciones armadas, ¿no? Tenemos, eh, digamos, dos épocas distintas o dos periodos distintos en cuanto a eh, la respuesta del Estado, pero también en cuanto a a la acción política de los grupos, de los grupos armados. Tenemos eh, cuatro organizaciones muy activas antes de 1973, que son los Comandos Armados del Pueblo, la Liga de los Comunistas Armados, el Frente Urbano Socialista y el MAR, que fue entrenado en, en Corea del Norte, eh, que, digamos, operan bajo una lógica... Eh, fundamentalmente eh, de secuestro, que tratan de negociar con el Estado mexicano, que va, van a, a tener en determinado momento oportunidad eh, de salir del país en algún intercambio eh, de rehenes. Y a estos, eh, inicialmente el Estado mexicano no los ataca eh, con toda su fuerza, eh, con toda la fuerza posible. ¿no? Eh, voy, a, voy a mostrarles eso sí. Una, eh, un, una cuestión más de, de quizá eh, cultura popular, pero que vale la pena mencionar. La estrategia entonces eh, de combate a, al mar eh, viene, viene mediada, eh, no sé si están viendo a una, una portada que dice Traición a la Patria. Sí, sí la vemos, César. Bueno, Traición a la Patria es un cómic. Eh, que se, que se publica en los años 70, que narra la historia del movimiento Acción Revolucionaria. Como podemos ver, y tampoco me, me tengo el tiempo de detenerme a, a, a analizar estas imágenes, ¿no? pero, pero vayamos pues a lo evidente, tenemos eh, a los comunistas con una bandera de la Unión Soviética y una bandera de Corea del Norte, amenazando a la bella, a la bella patria mexicana eh, que camina, eh, vamos, muy... muy que está eh, parada muy, muy segura, ¿no? Eh, José G. Cruz eh, fue creador también de, las, de, las, eh, de los cómics de El Santo, El Enmascarado de Plata, entre muchos, muchos otros, ¿no? Si repasamos muy rápidamente este cómic, eh, vamos a poder ver, pues, nuestro panteón de, de héroes, ¿no? Y eh, la riqueza y grandeza de nuestro país en contra, pues de estos eh, jóvenes que eh, eh, le parece incomprensible al autor de esta, de esta ¿cómo se llama? De, esta, de este cómic, lo que hicieron, ¿no? Y sin repasar absolutamente todo, simplemente llegar al corolario de esta publicación, que son los rostros de los traidores, ¿no? Eh, fuera del país y eh, la galería de la traición, ¿no? Este cómic forma parte de lo que es esa estrategia contra insurgente en aquel momento eh, contra el movimiento acción revolucionaria. ¿no? En fin, eh, continúo. Denme un segundo. Dejo de compartir. Esto. ven un segundo que, que aquí por ponerme por ponerme creativo hice un relajo con mis pantallas pero en un momento. Ya lo vimos. ¿Ya ven la presentación? Sí, sí se sí. ve. Ok, bueno, muchas gracias. Eh, todo, todo va a comenzar a cambiar hacia 1973, ¿no? Eh, pues resulta que diversos eh, conjuntos de jóvenes que tienen eh, nombres distintos eh, y, y sus organizaciones están eh, diseminadas por todo el país como el Frente Estudiantil Revolucionario los Lacandones el Mar no los que sobreviven de la de las detenciones el Frente Urbano eh, Zapatista y los procesos convergen eh, en una organización que inicialmente le llamarán la Partidaria y que realizará un encuentro en marzo de 1973 en Guadalajara Jalisco ¿no? eh, Hemos convenido eh, historiográficamente asignarle al 15 de marzo de 1973 como la fecha de fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre. Aunque si somos, eh, si somos claros históricamente, eh, ninguno de los que participaron en aquella reunión recuerda exactamente el día en el que se le puso nombre y se fundó la Liga Comunista. ¿no? Durante mucho tiempo se le vio a la Liga Comunista como una organización. Pero hoy día eh, podemos definirla como una federación de organizaciones guerrilleras con cierta independencia en la toma de acción eh, de, de los diferentes comandos y de las diferentes organizaciones que se agruparán y se arroparán en esta, eh, bajo este nombre. ¿no? Eso también lo podemos comprobar a partir eh, de los análisis que se le pueden hacer a su periódico de difusión eh, política, El Madera el cual se ha ido comprobando con el paso de los años que tenía versiones diferentes para otros estados de la República, ¿no? Lo cual, pues sí, nos ayuda, nos ayuda a ver esto más como una federación que como una organización eh, completamente, eh, 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 digamos, eh, que acatara eh, resolutivos de manera, de manera absoluta, ¿no? Cada quien está operando en sus contextos y cada quien va a definir sus propias eh, sus propias estrategias. ¿no? A los pocos meses de haberse fundado la Liga Comunista, vamos a tener un acontecimiento que no nada más nos va a cambiar el asunto eh, de, de cómo el Estado enfrenta a los movimientos armados, sino que eh, personalmente considero eh, cambiará por completo la fisonomía eh, política de México, ¿no? El asesinato eh, de Eugenio Garzazada en un operativo eh, militar de secuestro que, eh, pues, sale mal, ¿no? Existen diferentes versiones acerca de quién disparó. Hay quien afirma que don Eugenio se suicidó porque no quería estar secuestrado. Hay quienes afirman que los... Eh, los guardias de seguridad, eh, los guaruras de, de Garza Sada tenían la orden de dispararle en caso de que algo sucediera. Eh, hay quienes afirman que fueron los, los miembros de la Liga Comunista. Eh, el hecho es que la muerte de Eugenio Garza Sada, eh, enfrentará al grupo Monterrey, este conglomerado de empresarios y empresas eh, con un gran poder económico en el norte de la República, contra el gobierno de Luis Echeverría. Luis Echeverría entonces recurrirá a lanzar toda la fuerza del Estado mexicano en contra de las organizaciones armadas eh, revolucionarias. ¿no? Eh, y por aquí va a ir entrando poco a poco la, eh, la célebre y oscura eh, Dirección Federal de Seguridad. ¿no? Esta imagen que ven aquí es parte de un mapa elaborado por la Dirección Federal de Seguridad que aspiraba a eh, analizar y a ir eh, marcando el funcionamiento de la Liga Comunista 23 de septiembre en todo el país. ¿no? Para la Dirección Federal de Seguridad, estas eran las regiones en las cuales estaban divididas las brigadas de la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿no? Y, y vamos, esto es parte de, un, de, un, eh, de, una, de una manta prácticamente eh, que probablemente medía un poco más de metro y medio y que eh, seguramente servía para eh, la planificación eh, de, operati de operativos de, de detención y para ir señalando caídas y, y demás. ¿no? Este es el mapa eh, que, les, que les decía de la presencia de la Liga Comunista 23 de septiembre en todo, en todo el país. ¿no? Eh, claro está, eh, puede parecer muy impresionante a primera vista, hay que también decir que en algunos lugares... Eh, la Liga Comunista eh, tenía brigadas pequeñas, pero bueno, hay, hay presencia y hay sobre todo la aspiración, el deseo y la expectativa de que, eh, de que la Liga crezca y crezca más. ¿no? Según la Dirección Federal de Seguridad, unos 1.860 individuos habrían formado parte de 29 organizaciones armadas. Eh, Ariel Rodríguez Curi nos ha dicho que 19.3 eran mujeres y el 80.7 eran hombres, con una edad promedio de 23 años. El 27.3% eran de los niveles básicos, el 16.7% habían estudiado el bachillerato y el 33.5% estudios universitarios. De un 20% no se aportó información. ¿no? Esto eh, lo extrae Ariel del análisis de los documentos de detención. Eh, de, de esos 1.860 detenidos, ¿no? Por lo tanto, digamos que cerrando el, el círculo de los perfiles guerrilleros, eh, no se ajusta a una idea muy clara de que haya un perfil, eh, digamos, de clase media ilustrada para la guerrilla urbana y un perfil de eh, campesino eh, analfabeta por parte de la guerrilla rural, ¿no? Es, es un fenómeno mucho más, eh, mucho más amplio. ¿no? Ahora eh, vamos a las instituciones de seguridad. Eh, célebre Miguel Nazararo, eh, en 1965 creará el grupo C047, que a la postre se transformará en eh, la Brigada Blanca y que en algún momento también será... Eh, conocido como los como los halcones no eh, Miguel Nazararo pues aparece en un montón de los relatos de los detenidos de las víctimas de desaparición forzada porque acostumbraba eh, eh, interrogar eh, por decirlo eh, eufemísticamente a los detenidos en persona no eh, despachaba en lo que hoy es el Centro de Memoria de Circular de Morelia, que ojalá tengan también el tiempo de ir a, de ir a visitarlo. Eh, afortunadamente, eh, la vida política en México ha cambiado y donde fue un centro de detención hoy despacha eh, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. También, oscuramente célebre, Fernando Gutiérrez Barrios. Eh, quien eh, digamos que dio el paso eh, al endurecimiento eh, es que endurecimiento me 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 suena, me suena, un, me suena poco para eh, pues la serie de, de, de implementaciones eh, que, que lleva a cabo Fernando Gutiérrez, Gutiérrez Barrios, ¿no? Bueno, lo cierto es que hay una transformación en la estrategia de seguridad del Estado, ¿no? Hasta 1973, la desaparición forzada, según, eh, según Camilo Vicente Ovalle, eh, se utilizó para, eh, para disponer de las personas aprendidas un tiempo suficiente para obtener información, ¿no? Y de esta manera eh, poder eh, conocer a las organizaciones y accionar en contra de ellas en un momento determinado. Posterior a 1974, la detención, desaparición ya es una estrategia que va, que va yéndose hacia, eh, hacia el exterminio. ¿no? Eh, la Brigada Blanca, la Brigada Especial, de, de, bueno, conformada por miembros de las diferentes corporaciones policiales mexicanas que, eh, que vamos, ¿no? Fueron, fueron quienes implementaron la mayor parte de estos, de estos operativos en contra de, los, eh, de las organizaciones revolucionarias, ¿no? Camilo Vicente Ovalle elaboró este, este esquema que ven, que ven ahora en pantalla. Eh, él llama a esta estrategia política eh, del Estado mexicano complejo contrainsurgente no eh, Camilo Vicente contrapone eh, la idea de una guerra sucia a eh, contrapone a la idea de una guerra sucia la idea de una estrategia contrainsurgente por parte del Estado mexicano no y por estrategia contrainsurgente eh, queremos referirnos a eh, el involucramiento eh, consciente premeditado, articulado y ordenado por eh, la cúspide del poder mexicano y atendido e implementado por todos sus órdenes de vigilancia y de gobierno. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que eh, la cúspide de este complejo es la presidencia de la República. Y el punto más eh, pedestre de todo ello son las policías estatales y policías municipales. En medio de todo esto, Secretaría de Gobernación cumplirá una función a partir de sus dos eh, instituciones de vigilancia, Dirección Federal de Seguridad y General de Investigaciones Políticas y Sociales, eh, la Secretaría de la Defensa con la policía militar y el agrupamiento de fusileros paracaidistas. Y el grupo S2S3, los grupos S2S3 proveerán también eh, de un mecanismo coordinado para estar en función de este complejo contrainsurgente. Y tenemos a estas, eh, digamos, a estas organizaciones eh, o agrupamientos, halcones, los diferentes grupos especiales estatales, el famoso Cuartel General contra la Subversión, la Brigada Especial y el C047 como los, in, los agentes que implementan eh, en última instancia la estrategia contra insurgente, ¿no? Bueno, esto, esto ahora eh, podemos, podemos saltar, ¿no? Pero son los organigramas de funcionamiento de investigaciones políticas y sociales y de Federal de Seguridad que a grandes rasgos eh, eh, nos, nos van comprobando que eh, más que haber una estrategia difuminada hay una estrategia integrada no hasta hace también muy poco tiempo se llegaba a afirmar que no había una cooperación clara entre los organismos de seguridad y que más bien había una especie de competencia entre ellos y hoy día podemos afirmar que había una estrategia conjunta eh, diseñada e implementada. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, que Secretaría de la Defensa eh, y Secretaría de Gobernación tenían una comunicación amplia para llevar a cabo operativos, detenciones, torturas y desapariciones de eh, militantes de estas organizaciones políticas eh, revolucionarias. ¿no? Como les había dicho, las detenciones se dividen para su análisis en eh, detenciones, desapariciones permanentes y transitorias. ¿no? Este conteo, esta gráfica que está aquí, eh, fue elaborada también por Camilo Vicente Ovalle. Camilo eh, lo, lo, la elaboró en función de los números de la, eh, de la FEMOS, del informe de la FEMOS, y podemos extraer información eh, bastante interesante eh, que se nota a simple vista. ¿no? se ve muy claro el cambio de estrategia contra insurgente en 73-74, ¿no? La desaparición permanente quiere decir personas que no han vuelto a aparecer. Eh, se nota clarísimo eh, que a partir de 1974 es constante y eh, se profundiza hasta 1978, ¿no? Haría falta, claro, está, estudiar con independencia de los, demás, eh, de, los demás, eh, de los demás años, específicamente 74 y 75, ¿no? como, como momento culmen de, eh, de esta estrategia eh, estatal. ¿no? Desaparición permanente sin militancia, eh, es decir, eh, personas que a la hora de ser detenidas no nombraron ningún, ninguna organización de pertenencia. ¿no? Podemos ver también que destacan 74, 75 hasta 78, ¿no? Es un periodo eh, particularmente, particularmente álgido, ¿no? Eh, vamos, eh, vale, vale, la pena, vale la pena mencionar, ¿no? Que, que pues todas estos, eh, todos estos casos eh, no encontraron eh, canal de, de justicia. Eh, de justicia claro a pesar de que pueden ser comprobables tanto por testimonios cuando por eh, tanto por documentos ¿no? eh, y bueno la estrategia eh, la estrategia contra insurgente pues obviamente se fue agotando en el momento en el que se empalma con la estrategia de combate al narcotráfico donde eh, la Dirección Federal de Seguridad tendrá también una oscura participación en apoyo a las organizaciones eh, de economía ilícita eh, eh, que tuvieron, tuvieron auge a finales de los años 70 y que para los años 80 prácticamente se habían instalado ya en rutas. Muy específicas y muy, y muy claras, que llevará a la desaparición de la Federal de Seguridad en 1985 y a la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales para que surja eh, la entonces, el entonces DICEN, Dirección de Investigaciones, eh, que después se convertirá en el centro de investigaciones, ¿no? CISEN. Bueno, eh, para, ya para ir eh, ir cerrando eh, mi, mi, mi rollo del día de hoy. Eh, me apuro. <laughs> eh, pues eh, hablar un poco sobre la memoria, sobre la memoria eh, que tenemos acerca de esta, de esta época en nuestro país. Eh, por ahí Saúl mencionó un, un pequeño artículo eh, de mi autoría sobre eh, la representación eh, de la guerrilla en el cine mexicano. Y pues tenemos fundamentalmente estas dos, estas dos películas, Meridiano 100, eh, de Alfredo Yoskovic, y Bajo la Metralla, ¿no? eh, de, Felipe, de Felipe Casals. ¿no? Ambas películas comparten una visión peyorativa de la violencia de la violencia revolucionaria ambas películas eh, ponen énfasis en lo alejada que está eh, en lo alejado que estaban los, eh, los guerrilleros de la comprensión de las causas populares ya sean de los campesinos o de los obreros y contienen muy interesantes eh, monólogos y discusiones que al final lo llevan a uno como espectador a eh, juzgar eh, a las organizaciones eh, armadas revolucionarias con una, con una mirada bastante, bastante, eh, bastante negativa. ¿no? Eh, bajo la metralla también hace eco de lo que después se ha socializado durante mucho tiempo como una hipótesis del trabajo del estado mexicano eh, sobre eh, en relación con las, con las organizaciones armadas. al final de la película, un personaje que es un infiltrado en, eh, en una organización armada que no, tiene, que no tiene nombre en la película de Casals, eh, afirma que él, desde el principio, eh, el gobierno ha infiltrado a la guerrilla y que los utilizan para deshacerse de los políticos o de los empresarios importantes. ¿no? Y esa idea ha quedado muy impregnada en, eh, en, el, en la sociedad, ha sido muy... muy es muy recurrente cuando, eh, cuando en la calle uno platica sobre estos, sobre estos temas. ¿no? Eh, tenemos aquí al, de, de su lado derecho de la pantalla al chivo, personaje de Amores Perros, quien es un eh, guerrillero. ¿no? Eh, digamos que es la exposición mediática más grande del fenómeno más, eh, no más grande, sino la, la exposición mediática más amplia. Eh, de, de, de un guerrillero eh, en el cine mexicano. ¿no? Eh, el chivo, nos enteramos en alguna parte de la película de Amores Perros, eh, fue un guerrillero que abandonó a su familia y bueno, es mostrado en la trama de la película como un asesino frío, eh, como un, eh, un individuo que puede matar eh, por dinero y eh, que, vamos, solamente puede convivir con perros. En un, eh, en un basurero. ¿no? Una imagen que refuerza peyorativamente a los miembros de estas organizaciones. El violín ya es un punto de partida que va a abrir una visión distinta de los movimientos armados, ya una visión que si bien no, es, eh, no podemos afirmar que sea una visión positiva, si sí es una visión... Eh, y por positivo entiendo que legitime la acción, eh, la acción armada o la violencia como herramienta de transformación social, si es una visión más, eh, más contextualizada acerca de los motivos por los cuales los jóvenes toman la decisión de, eh, de lanzarse a un movimiento armado revolucionario. ¿no? Más recientes eh, Floren Otomí, Alejandra o la inocencia de Vladi. Eh, una serie documental eh, que se llama Clandestino, que es sobre eh, la guerrilla urbana en Jalisco y un documental eh, fantástico, eh, fabuloso, Oblatos, el vuelo que surcó la noche. Recientemente eh, se está comenzando a exhibir el eh, documental Las Mujeres del Mar, eh, otro comercial. El 22 de marzo en la Facultad de Filosofía y Letras vamos a proyectar. A las 12 del día ese documental, por si, por si alguien anda en la Ciudad de México y tiene tiempo libre a las 12 del día, eh, puede ir al Salón de Actos eh, a, a, a ver el testimonio de las mujeres que integraron el movimiento Acción Revolucionaria, eh, que insisto, es este, esta organización política que, eh, cuya mayoría de militantes provienen de Michoacán. Que van primero a la universidad, eh, de, eh, a la universidad, eh, a la Unión Soviética, por un intercambio académico y que terminan eh, siendo entrenados en, eh, en Corea para la lucha armada revolucionaria. ¿no? Finalmente, y ya para, para terminar el día de hoy, eh, quienes, eh, quienes no lo sepan, ahora lo sabrán. <laughs> En México se ha decretado la creación y hoy día eh, en, en trabajos del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de eh, las Violaciones a los Derechos Humanos eh, ocurridas entre 1965 y 1990. ¿no? Este mecanismo tiene una comisión que se ha encargado en los últimos años de eh, recabar información documental. Eh, información archivística, pues, y testimonios acerca de estas violaciones a los derechos humanos. ¿no? Este mecanismo se diferencia de la fiscalía que creó eh, en 2001 Vicente Fox Quesada, en que no es netamente un órgano de justicia y que por el momento no participa en procesos de, judicializ de ju judicialización. ¿no? pero sí son eh, un uno de los cinco mecanismos que tiene toda la Comisión de la Verdad y que fundamentalmente eh, buscan eh, generar eh, documentación, generar pruebas, generar testimonios, recabar testimonios que lleven a la identificación eh, de perpetradores, a la identificación de desaparecidos. Y en un determinado momento, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, la localización, si así fuera, de eh, los cuerpos eh, de víctimas de la desaparición forzada. ¿no? Está integrada por la doctora Eugenia Lier, que es investigadora de la UNAM, por el doctor Carlos Pérez Ricard, que es eh, investigador del CIDE, por Abel Barrera, que es un... Eh, un, un una persona que se ha dedicado prácticamente toda su vida a la defensa de los derechos humanos, y por David Fernández Dávalos, eh, quien eh, ha formado parte del, de, del Agustín Pro, ¿no? eh, que ha sido eh, rector de la Universidad de Iberoamericana y que también es un convencido defensor de, las, eh, de los derechos humanos. ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que busca la comisión? Esclarecer la verdad hasta donde le sea posible. ¿No? Eh, buscar la identidad de los perpetradores, las causas que condujeron a los abusos, las circunstancias y hechos de esas violaciones y el destino final y ubicación de las víctimas en el caso de desaparición forza. ¿No? Eh, hoy día hay también una campaña por parte de la comisión para que todas aquellas personas que eh, hayan sido testigos y esto y esto lo hago extensivo a las, a los, a los compañeros que hoy, que hoy se encuentran eh, en el diplomado, ¿no? Eh, esta convocatoria, ¿no? A que todas aquellas personas que hayan sido testigos sepan algo acerca de abusos a los derechos humanos, acudan a las instancias de la comisión para dar testimonio y se integre eh, a las indagatorias que está haciendo esta misma comisión que eh, pues bueno, actualmente se encuentra ya a marchas forzadas porque deben de producir un informe en prácticamente año y medio ¿no? y eh, el volumen documental que hay sobre, eh, sobre todos estos temas es eh, tremendo, tremendo, tremendo. ¿no? Eh, y pues bueno, eh, digamos que, que, que este recorrido aquí, aquí va terminando eh, por mi parte, obviamente pues eh, eh, preguntas eh, y demás eh, por supuesto que sí pero pues bueno ojalá ojalá deseen y, y se acerquen a los trabajos y se enteren de los trabajos de la comisión de la verdad y que eh, pues eh, si les interesa el tema eh, insisto ya hay muchas eh, muchas instituciones eh, académicas y de difusión y divulgación eh, de la cultura que han integrado en sus actividades eh, asuntos relacionados con eh, el pasado, eh, el pasado reciente mexicano y, fundamentalmente, organizaciones eh, de violencia armada revolucionaria. ¿no? Eh, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, César. Este, tenemos noticias de Pablo, que desgraciadamente no son buenas. Ya este, está circulando por toda la prensa mundial el siguiente boletín. Un corte eléctrico masivo dejó sin luz este miércoles a parte de los residentes de Buenos Aires y otras localidades argentinas. Por problemas de generación, más de la mitad de Argentina está sin energía eléctrica, informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. El corte eléctrico afectó el área metropolitana de Buenos Aires y Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Tucumán y Mendoza. La entidad estatal indicó que por un incendio salió de funcionamiento una línea de 500 kilobytes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa es la razón por la que nuestro querido compañero Pablo Pozzi no está con nosotros. Se, simplemente no tiene, no tiene energía eléctrica y no se pudo conectar pero déjenme decirles que este pablo eh, lo invitamos porque tiene unos trabajos muy interesantes se los voy a leer para que ustedes después se los vamos a andar por correo para que ustedes vean pues la importancia de sus trabajos vamos a tratar de reprogramar su participación y si no se puede pues les vamos a recomendar estos libros para que ustedes tengan la bibliografía y puedan acudir a ella cuando sea posible entre muchas de sus obras está La oposición obrera a la dictadura argentina, 1976-82, Los setentistas, Izquierda y clase obrera, clase obrera, 1969-1976, Por las sendas argentinas, el PRTRP, la guerrilla marxista, eh, Historia oral e Historia política, Izquierda y lucha armada en América Latina. Otro también que se llama Por el Camino del Che, Las Guerrillas Latinoamericanas, 1959-1990. Dentro de sus últimos libros, uno que se llama Rebeldes e Inconformistas, que es una colección de ensayos sobre eh, el tema que, que estamos platicando. Y déjenme nada más por, por, por tratar de enmarcar el asunto un párrafo de uno de sus libros que dice, es posible identificar tres periodos concretos en la historia de los grupos guerrilleros y las organizaciones político-militares de la izquierda latinoamericana. El primero de estos tres periodos, periodos que puede ser denominado el periodo del foco, aproximadamente de 1959 a 69, se caracterizó por la influencia guevarista, tal como se plasmó en la obra de Rigídebre, Revolución en la Revolución. Incluye organizaciones como la de Carlos Mariguela en Brasil, las FARC de Venezuela, las FARC y el LN de Colombia, el MIR y el APRA rebelde en Perú, UTURUNCOS y el EGP en Argentina, Genaro Vázquez y la guerrilla de Arturo Gámez en México, las FARC de Guatemala, perdón, las FARC de Guatemala y los Sandinistas en su primer periodo en Nicaragua. La mayoría de estos grupos fueron rápidamente reprimidos. Sin embargo, algunos de ellos, como las FARC, el ELN el y los sandinistas, evolucionaron para constituirse luego de derrotas iniciales en complejas organizaciones político-militares, haciendo la transición hacia el segundo periodo. Ese segundo periodo es el periodo de las organizaciones políticas y militares que abarca de 1970 a 1979 implicó que estos grupos trascendieran la existencia como meros grupos guerrilleros para desarrollar una combinación de lucha armada junto con trabajo de masas, tanto legal como ilegal. Así fueron organizaciones con prensa legal, agrupaciones sindicales, estudiantiles y campesinas, e inclusive en algunos casos lograron tener representantes parlamentarios. A diferencia de los grupos del primer periodo, la mayoría de estos desarrollaron la lucha urbana. Además de la lucha en el campo. Algunos ejemplos fueron el MLN Tupamaros de Uruguay, el PRTRP y los Montoneros en Argentina, las ya mencionadas FARC de Colombia, el Faraundo Martí del de Salvador, el PRTLN de Bolivia, el MIR chileno y el M19 colombiano. El éxito de estos grupos fue muy variado. Algunos fueron exterminados, como la guerrilla argentina. Otros hicieron la transición a la política electoral dejando la lucha armada, como el M19, el Frente Farabundo Martí y Tupamaros, respectivamente de Colombia, de El Salvador y de, y de Uruguay. Y otros subsisten entre los grupos guerrilleros más poderosos del mundo, como las FARC y el LN de Colombia. El tercer periodo, que corre de 1980 a 1999, ha sido denominado por algunos como el de la guerrilla posmoderna y por otros como el de los antiguevaristas. Sin embargo, ambos términos, dice, son inexactos y ocultan más de lo que revelan, puesto que la realidad es más compleja. Este fue el periodo en que surgieron o se lanzaron a la lucha armada grupos como el Partido Comunista de Perú Sendero Luminoso, claramente de tendencias antiguevaristas, campesinistas y milenaristas. Y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, de orientación guevarista, el LZLN y el EPR de México, el Mapu Lautaro y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile, organizado por el Partido Comunista Chileno. Pero además de las guerrillas y las organizaciones político-militares, las cuatro décadas entre 1960 y 1999 implicaron el desarrollo de una inmensa cantidad de grupos muy distintos con estrategias y ejes también muy variados. Este fue el periodo donde hubo un crecimiento importante de grupos que se reivindicaron maoístas y trotskistas, además de numerosos grupos de izquierda independiente, es decir, no alineados con ninguno de los países socialistas. En cada una de estas etapas surgieron nuevas camadas de activistas y militantes con, característica, con características propias. Durante cada periodo, las organizaciones y grupos de izquierda estuvieron integrados por miembros cuyos orígenes y experiencia histórica podrían, podían ser distintos, pero que compartían elementos culturales, una estructura de sentimiento, que se traducían en un lenguaje, un simbolismo y prácticas que tenían fuertes elementos en común y de continuidad histórica política. Las mismas fueron madurando durante cada periodo y se transmitieron oralmente de una generación de izquierdista a otra. Así, todo un, un imaginario y una tradición fueron transmitiéndose y manteniéndose vivas a pesar de la represión. Esta tradición entroncó con la realidad y la experiencia clasista de las nuevas generaciones. Fue así como mi, miles de trabajadores, campesinos, cristianos, jóvenes, desencantados con el populismo y el desarrollismo y compartiendo una estructura de sentimiento, fueron receptivos a los planteos de la nueva izquierda revolucionaria. Muchos se acercaron a la política impactados por la gesta del Che Guevara o por el ejemplo de la revolución cubana y la vietnamita. Otros lo hicieron impactados por una realidad latinoamericana de miseria, pobreza y explotación. Finalmente, otros intentaron primero las vías institucionales de protesta para encontrarse con la represión despiadada y el rechazo a toda reforma. Todos los protagonistas de la época registran su desencanto y su sensación de profunda injusticia, donde el discurso de justicia, libertad y bienestar de la burguesía liberal latinoamericana no se, no se condecía con sus prácticas de dominación. Estos últimos conformaron la mayoría de la militancia en el periodo 1960-1990. Bueno, quise leer este párrafo de la obra de Pozzi, pues un poco para enmarcar lo que eh, César nos ha expresado con mucho detalle, con mucha profusión, con mucha sabiduría en el caso de México. Y bueno, pues desde luego el leer este pequeño texto no, no suple la, 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 ni quiere sustituir la, la participación del profesor Pablo Pozzi, pero bueno, de alguna manera es una invitación para que lo leamos, les vamos a mandar la bibliografía para que puedan acudir a ella y vamos a tratar de, de, de reprogramar su, su plática porque... Pues, como ven, es, tiene mucho que decirnos sobre este asunto. Bueno, dicho lo cual, pues este, vamos a pasar a leer algunas preguntas eh, que se han hecho aquí eh, eh, a César. Eh, déjame checar aquí. Dice. ¿Puede comentar sobre la relación de la guerrilla mexicana con los movimientos armados en América Latina? Bueno, es un poco lo que tratamos de hacer aquí, pero a ver qué dices tú, César. ¿Alguna recomendación bi bibliográfica sobre la guerrilla del siglo XXI en México? XXI. Eh, excelente exposición, muchas felicitaciones. Eh, ¿Se podría incluir en esta bibliografía el libro de Carlos Ilíades, esta, El Estado de Guerra? Eh, ¿Habría algún trabajo sobre la línea política, la ideología, los programas políticos de los movimientos armados en México? Bueno, tú ya hablaste de la bibliografía en, en la primera parte de tu exposición. Eh, te felicitan eh, también aquí algunos compañeros del diplomado. Eh, dice, profe, en toda esta respuesta institucional de violencia de Estado que involucró a muchos... Y diversas instituciones. ¿Habrá algún objetor de conciencia? O sea, ¿habrá algún trabajo hecho, a, la, hecho a, la, a partir del testimonio de la participación de la represión? Y la Casa de la Memoria Indómita en la Ciudad de México recomendable para completar este tema. Es una recomendación. Me gustaría su opinión sobre el libro Breve Historia del Mar, la Guerrilla Imaginaria del Mar de Hugo Velázquez y Leticia Carrasco. Bueno, más felicitaciones, excelente exposición. ¿Y qué opinión tiene de la guerrilla zapatista actual? Y otra, otra pregunta. ¿Qué tan reales y recurrentes fueron los vuelos de la muerte por parte del Estado mexicano en los años 70 para desaparecer opositores y guerrilleros? Y luego una invitación, el sábado 11 de marzo a las 11 habrá presentación y venta de libros sobre el movimiento armado en México en el Centro Cultural Los Pinos. Así que todos están invitados. Habrá diversos actos en Morelia, Aguascalientes, Guanajuato y la Ciudad de México. Este otro dice, he tenido oportunidad de leer la revista Madera. Su contenido me parece un discurso ideológico que no resultaba atrayente para el pueblo mexicano. ¿Cree usted que el discurso de la Liga 23 de septiembre a través de Madera fue ajeno a la realidad de nuestro país? Bueno, yo creo que por lo pronto, César, ya no te... Abrumamos con tantas preguntas para que podamos este, eh, ir avanzando, por favor. Muchas gracias. Bueno, la, la mayoría de estas, de estas preguntas implican otras este, otra hora y veinte de estar hablando, ¿no? Eh, bueno, voy, voy a ser eh, breve. Eh, la relación guerrilla méxico-mexicana con la de América Latina, eh, pues... La, Iba a utilizar la palabra lamentablemente, <laughs> pero eso, eso terminaría juzgando que para mí hubiera sido bueno, eh, pero, pero no, no quiero abrumarlos con, con una visión propia al respecto, ¿no? Pero bueno, el asunto acá es que eh, la relación entre México y los grupos armados revolucionarios de toda América Latina en realidad no existió como tal, no, no la hubo inicialmente porque eh, Cuba... Nunca apoyó a ninguna organización armada mexicana que eh, tratara de disputarle eh, el Estado al gobierno, a los gobiernos priistas, ¿no? Hay un acuerdo tácito entre el gobierno, entre el gobierno mexicano y el gobierno cubano para que pues, Cuba no, no se inmiscuyera. Sin embargo, digamos que al nivel de militantes, sobre todo hay presencia de mexicanos en eh, las organizaciones guerrilleras centroamericanas. ¿no? Eh, la revolución sandinista quizá haya sido el equivalente a eh, la guerra civil española en cuanto a que en su desarrollo recibió a montones de militantes de esta izquierda armada eh, de toda América Latina. ¿no? Estuvo, estuvo repleta de combatientes internacionales, no, internacionalistas, perdón. Y pues bueno, eh, por ejemplo, en los planes de la junta de la junta revolucionaria eh, que trató de fundar el Che Guevara en Bolivia y que después le dieron continuidad eh, en, a la muerte del Che, pues no estaba contemplado eh, la incorporación de México como, eh, como parte de esta de esta intento de coordinación guerrillero de toda América Latina, ¿no? O sea, en resumen, México está aislado, los guerrilleros mexicanos estuvieron aislados de eh, América Latina, ¿no? Estado de guerra eh, de Carlos Illades, eh, es, es un libro muy, muy importante, es un libro muy interesante, eh, sin embargo, habría que leerlo también eh, a partir de cuestionarnos eh, más bien la transformación de las estrategias eh, de violencia de violencia política estatal, ¿no? Eh, partiendo siempre de la idea de que, de que la violencia no es la misma siempre y que la forma de llevarse a cabo no es la misma siempre, ¿no? Entonces, eh, eh, quizá, quizá lo que tenía Carlos y Yades en, en mente cuando construía este, este libro era tratar de describir ese proceso que va conformando la serie de estrategias y dispositivos culturales de violencia que terminan eh, influyendo en la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Como tratando de construir una continuidad de la violencia de eh, en, en ciertas regiones del país, ¿no? Eh, lo de lo de las líneas lo de las líneas eh, políticas eh, ah, bueno, sí, bibliografía, pues bueno, como ya mencionaba, hay, hay, hay mucha, ¿no? Y, y en la mayoría de todas ellas encontrarás primero un análisis de las estrategias, de las estrategias eh, políticas. Trabajos a partir de testimonios de perpetradores. Pues en realidad, eh, como tal, eh, no los hay. Sin embargo, eh, Alicia de los Ríos, en un libro que se llama La cresta de la ola, coordinado por Eugenia Allier. Tiene un texto eh, a partir de la entrevista que ella tuvo con un perpetrador, ¿no? Y Alicia de los Ríos también, a, a sus, algunos de sus textos han aparecido también en algunas revistas, eh, porque bueno, Alicia de los Ríos está buscando desde hace mucho tiempo a su madre, Alicia de los Ríos, ¿no? Eh, que es que su, que su homónimo. Y en medio de esta búsqueda ha logrado contactar a algunos perpetradores con los cuales ha platicado, ¿no? Entonces tiene algunos textos Ley, que y ponen, con sí la, la respuesta que... Surgen, eh, que surgen a partir de, de esta inquietud, ¿no? Eh, de, ¿De qué opinan los perpetradores? Pero como tal, insisto, no, no los hay. Eh, y los documentos... Eh, de las, de las organizaciones armadas, de las organizaciones armadas, no, de la inteligencia mexicana, de de las instituciones de vigilancia, pues no las podemos eh, considerar tampoco testimonios de perpetradores, aunque sí hay algunos diarios eh, y algunas tomas de posición de los perpetradores. La verdad es que no, no hay mucho por esa línea. Eh, yo sé de algunas tesis que en este momento están en proceso de elaboración que sean han... Eh, que se han propuesto la localización de perpetradores. Digo, si uno se echa un clavado en Facebook, puede encontrar la página de la gente que perteneció a la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Pero de encontrarlos a que den testimonio, eh, pues no, hay, hay, una, hay, una gran, eh, hay una gran distancia. Mi opinión de la guerrilla zapatista, pues bueno, en realidad, eh, pues si hacemos el seguimiento de lo que decantó en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es el Ejército de Liberación Nacional eh, fundado en los años 70 y que caerá eh, de una forma eh, muy, muy dura a consecuencia de esta persecución política que se desata después del asesinato de, de Eugenio Garza Sada, sin haber realizado ninguna operación militar, hay que decirlo también. Eh, y que cae en la Casa de, de Nepantla, Estado de México, y que cae en Chiapas también, eh, pues de alguna manera eh, siguen en la práctica política que ellos, que ellos tenían desde el Ejército de Liberación Nacional. Desde que se nombran el ELN, eh, hicieron una crítica en sus documentos de discusión acerca de la actitud de organizaciones que se integraron a la Liga Comunista en cuanto a que ellos no utilizarían ni el secuestro ni la expropiación o los asaltos bancarios eh, para hacerse de recursos, sino que recurrirían a los militantes para realizar el acopio el acopio de las armas y a una politización más profunda. ¿no? Entonces, eh, digamos que a mí me parece una organización política con eh, bastante coherencia eh, coherencia en ese sentido. Pero que hoy día eh, pues ha vivido muchas etapas de, de ruptura y de quiebre con otros grupos eh, chiapanecos, y claro, está también con lo que en algún momento eh, fue el Frente Zapatista de Liberación Nacional. ¿no? Entonces, hoy día eh, creo que es, eh, a, desde mi punto de vista, es respetable el trabajo que han hecho en Chiapas, ¿no? Eh, es respetable que eh, continúen en su posición. De autodefensa, porque hoy día son más un ejército de autodefensa, eh, porque no se han eh, producido las condiciones que han insistido eh, constantemente para la, la pacificación. ¿no? Entonces, digo, por un lado, sin, haciendo un resumen y sin dar tantas vueltas, eh, me parece que, que es una organización que ha sido eh, muy consistente en sus planteamientos. Pero que eso no elimina que haya cometido ciertos errores y excesos que han provocado su. Eh, eh, el que se alejen ciertos colectivos y ciertos, ciertas poblaciones de, de, digamos, el núcleo, el núcleo duro, ¿no? Eh, pues bueno, los vuelos de la muerte son tan reales como la aparición de cadáveres en Acapulco, ¿no? Eh, eran constantes, pues quizá no, no con el, la constancia eh, de, que, que, que se vivió en el Cono Sur, en Argentina, en, en Chile, en Uruguay, pero de que fueron reales, son reales, eh, y cualquier duda está el informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero, que se pueden descargar de la página del artículo 19, y donde eh, pues verán el funcionamiento de los vuelos de la muerte, ¿no? O sea, fue, fueron reales, ¿no? No, no son un invento. Eh, el periódico Madera, eh, mira, eh, el periódico Madera, eh, la, los miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre habían desarrollado y habían pensado desde una estrategia leninista la publicación del Madera. ¿Qué quiere decir esto? Que el Madera es un órgano de difusión y de discusión de acción política, ¿no? Eh, y esto se fundamentaba en los operativos que ellos llamaban repartizas, que era irse a, a las zonas industriales de Ciudad de México este, a repartir los madera, a universidades, eh, a facultades a repartir los madera, y después eh, buscar la creación de una pequeña célula cuyo objetivo era fundamentalmente discutir los planteamientos del madera. ¿no? Eh, estaban alejados eh, de. de del, de pues los, los planteamientos de la sociedad mexicana, pues la sociedad mexicana es bastante plural y por lo menos, eh, insisto, los trabajos que se han hecho para la realidad del norte de la República demuestran otra cosa, ¿no? Que quizá había gente que no participaba en la organización eh, más por una cuestión de, de no querer arriesgar su vida que el de no compartir eh, la opinión y la crítica del sistema político, del sistema económico mexicano, ¿no? Pero bueno, eh, lo cierto es que la, la retórica de los Madera es una retórica compleja, ¿no? Es una retórica que se, se aleja, digamos, de una, de una eh, visión sencilla eh, o dicotómica eh, más, más clásica como, como la que pudo tener la pedagogía del de, eh, Partido de los Pobres, ¿no? Donde el pobrismo, donde no había, como decía Lucio, allá no había que explicar eh, el sistema capitalista porque se vivían los abusos del sistema capitalista, ¿no? El terrateniente era muy claro que era un explotador y el campesino era muy claro que estaba siendo explotado y que vivía en condición de pobreza, ¿no? Entonces, bueno, sí, el, eh, habría, habría que no nada más eh, quedarnos en si su, su retórica estaba alejada de la sociedad, sino eh, abordar más la estrategia, eh, la táctica que tenían para la lectura del Madera y la expectativa que ellos tenían de los lectores del Madera, ¿no? Que ese es otro, otro asunto también muy importante. Ellos esperaban que llegara un momento en que estas células lograran politizar lo suficiente como para que todos, digámoslo de esta manera, hablaran el mismo idioma, ¿no? Pero de que fue un obstáculo eh, también eh, también lo fue, ¿no? Este, como pueden darse cuenta, eh, no 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 soy no soy muy bueno para dar una respuesta muy tajante porque cada que que les les comento un argumento me surge un contraargumento que creo que es necesario retomar y poner en perspectiva, ¿no? Eh, eh, ¿Trabajos sobre, sobre guerrilla del siglo XXI? Pues eh, ahorita eh, la verdad es que yo no conozco ninguna publicación. Eh, sí, sí he visto en el, en el portal de, de CEDEMA, que es este CEDMA, -C -E que eh, es un repositorio eh, de trabajos sobre movimientos armados. En, en toda América Latina, SEDEMA eh, quiere decir Centro de Documentación de los Movimientos Armados, ahí podrás encontrar, si te interesa, algunos textos sobre organizaciones guerrilleras eh, que se reivindican actualmente operando en territorio mexicano y en otros países de, de América Latina, ¿no? Eh, y, a, y artículos periodísticos, ¿no? Pero así, por lo menos yo no conozco una publicación, un libro, eh, Académico eh, que los aborde, y este, y, y pues sí, solamente algunos trabajos periodísticos y lo que uno puede encontrar acá, acá en sedema.org, es la página. ¿no? Este, no, no sé si hay más más cosas por ahí o si estoy sí, siendo sí, claro. Eh, hay una pregunta eh, que dice Flor en Otomí tengo entendido que habla de una guerrillera. Podría ampliar un poco sobre esta guerrillera y otra pregunta es este eh, ¿cuáles fueron los antecedentes del surgimiento de la Comisión de la Verdad en México? Tienen que ver con las comisiones de la verdad que en América Latina surgieron con la transición a la democracia para castigar los delitos cometidos por las dictaduras latinoamericanas. Es otra pregunta. Y si quieres ya terminamos con esta. Eh, parece que hay cierta vinculación entre la creación de la LOPE en 1977, la de Reyes Heroles, que faculta a los revolucionarios a participar como partidos políticos, comunistas o socialistas, en elecciones constitucionales para acceder al poder con la disminución o eliminación de la lucha revolucionaria clandestina, lo que se puede inferir que dicha estrategia funcionó entre comillas, para el Estado. Pues más o menos creo que con eso podríamos, podríamos ir terminando, César. Sí. ¿Qué ¿Te parece bien? Vale. Bueno, me salté, me salté esto de, de mi opinión sobre la breve historia del mar. Eh, solamente voy a decir que es un libro que en lugar de analizar al movimiento acción revolucionaria, eh, su estrategia política o su, su funcionamiento o contar su historia, eh, se dedica la mayor parte del tiempo a juzgar los errores del de movimiento acción revolucionaria, ¿no? a calificar como errores parte de sus estrategias, de sus estrategias políticas. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, yo, yo, me iría, yo me iría más por una lectura crítica, eh, si se quieren acercar a la historia del mar, por supuesto. Del libro de Francisco Pineda, eh, ex miembro del de, de Movimiento Acción Revolucionaria, eh, que se llama Las profundidades del mar. ¿no? Es un libro que eh, lamentablemente ya no se edita más, pero que yo creo que en, en varias librerías de viejo podrían, podrían ubicarlo, en PDFs o, o algo por el estilo. ¿no? Eh, recientemente, eh, eh, bueno, la, el documental que, que, está, que está dando vuelta ahorita por universidades y, y que se va a proyectar también en, en circular de Morelia, este las mujeres del mar eh, puede ser un, una buena herramienta para conocer un poco más la historia de, del movimiento acción revolucionaria. ¿no? Eh, luego Floren Otomí, pues este, más que, más que contar, que contártelo, igual búscalo y velo, ¿no? Eh, Flores es la historia de Denny, ¿no? Una, una muchacha eh, que formaba parte de las Fuerzas de Liberación Nacional, que es eh, eh, la semilla de lo que después será el ejército, eh, el ejército zapatista de Liberación eh, Nacional, y, y vamos, que, que es, eh, que es asen, asesinada, ¿no? Y el documental, pues, narra, narra. Eh, los testimonios ¿no? y trata de narrar la historia de de Deni, ¿no? Eh, yo, yo más bien te, te recomendaría que lo que lo vieras igual como les recomiendo eh, si sí, que vean eh, oblatos eh, el documental acerca de la de la fuga de oblatos que eh, más allá también de, de, del del hecho histórico que narra es un excelente documental eh, que mantiene una atención en el espectador constante y que, y que se puede ver más allá de ser un documental sobre un, una organización guerrillera, si es que no quieren enterarse mucho de la guerrilla o si es que no están de acuerdo con esta cuestión. Valdría la pena verlo solamente por el eh, por los, eh, ¿cómo se llama? Por, por el aspecto cinematográfico, ¿no? Es, es un gran documental. Eh, sobre lo de las comisiones de la verdad eh, o la comisión de la verdad, bueno, eh, si, si ustedes, eh, que seguramente muchos eh, lo, lo habrán escuchado, está nominada al Oscar eh, la película 1985 protagonizada por Ricardo Darín y que eh, narra la historia del juicio a la Junta Militar Argentina de 1985, ¿no? Eh, digamos que los dos acontecimientos fundantes de esta búsqueda de la verdad son, eh, por un lado, eh, los juicios a los líderes nazis eh, que, bueno, eh, harán reflexionar a Hannah Arendt sobre, sobre la banalidad del mal, sobre este, la burocratización eh, y, la, y, el, y los artefactos modernos, que intervienen en la eliminación de un determinado grupo de personas, ¿no? Eh, y, por supuesto, este juicio a, las, a la Junta Militar eh, Argentina. Eh, en el caso latinoamericano, que tiene más que ver con esto de la, Junta, de la Junta Argentina, digamos que es el modelo de lo que se le ha llamado justi justicia transicional, ¿no? Eh, eh, por eso eh, digamos que lo que fue la femos en 2001 iba a ser nuestro modelo o nuestra forma de justicia transicional en el sentido de que se estaba dando pasos hacia una transición democrática y hacia una sociedad más democrática y más crítica eh, con su pasado y con los abusos de los, de, del estado autoritario en el pasado no. las condiciones en que se dan las comisiones en argentina eh, las dos comisiones eh, tanto, tanto las ratings como VALEC en Chile eh, los ejercicios de, de juicios en el Uruguay, etcétera eh, son muy diferentes a las condiciones en las que se ha dado en las que se ha dado en México ¿no? sin embargo eh, es más parecida a la condición mexicana a lo que sucede con la Comisión de la Verdad eh, de Colombia ¿no? creo que ahí puede haber más más parecidos, ¿no? Sin embargo, pues es un ejercicio eh, necesario porque hoy día se considera un derecho humano la verdad y se considera un derecho humano la restitución de las, eh, de las víctimas de abusos, eh, de, abusos de, los, de los estados, pero además se asume que las víctimas, o se afirma, perdón, que las víctimas también gozan y la sociedad gozamos del derecho a la no repetición de estos actos, ¿no? Y la única manera en la que se puede proveer esa no repetición, pues, tiene que ver eh, fundamentalmente con dejar explícito que todos aquellos individuos que abusen de los derechos humanos deben recibir un castigo, porque hay que ser clarisísimos al respecto. Aún si estuviéramos completamente de acuerdo. En que estos jóvenes cometieron delitos del fuero común, o delitos políticos, o delitos en contra de, eh, de, de las leyes eh, militares, eh, lo que ustedes quieran, del código militar, etcétera, estos jóvenes campesinos, hombres, adultos, ancianos, armados, hombres y mujeres, tenían que forzosamente ser presentados con vida, ser juzgados con vida, y no tendríamos por qué estar eh, preguntándonos qué edificios del campo militar número uno se hicieron después de los años 80 para pensar que probablemente en los cimientos de ese edificio se pudieran localizar eh, los cuerpos de los desaparecidos. No tendría que haber una comisión de búsqueda. Eh, en el mecanismo de verdad no tendría que haber un mecanismo de verdad porque todos deberían de estar eh, presentes ¿no? ya fuera en una cárcel porque se les siguiera considerando culpables o ya fuera libres porque las transformaciones políticas demostrarían que estaban luchando por una por una cuestión... Eh, ciertamente legítima, ¿no? Que es la transformación social de un país, ¿no? Pero, eh, pues bueno, eh, no, no, no tenemos que quitarnos de la cabeza que no debería, estas personas deberían de estar en sus casas con sus familiares y debieron haber llevado sus proyectos eh, de vida. Eh, Eh, sin, sin necesidad de, de, de una movilización de sus familiares o, del, o u hoy día del Estado, del estado mexicano para localizarlas. ¿no? Eh, entonces, como a esa gente se le violó su derecho a la vida, ¿no? como se le violó su derecho a un juicio justo, como se le condenó muchísimas veces sin ser enjuiciado, como se le desapareció, eh, que además es un delito que continúa hasta que aparece la persona de una manera o de otra, eh, pues bueno, es necesario, ¿no? Es necesario eh, para el país, es necesario para los familiares, eh, es, es imperativo si, eh, si pensamos que, que en algún momento pueden irse corrigiendo eh, todo el comportamiento de las instituciones policiales eh, mexicanas, ¿no? Eh, vamos eso creo, creo que creo que con eso yo cerraría no con la con la clara con la clara idea de que pues estos estos desaparecidos eh, no tendrían que estarlo no, no debieron nunca haber eh, haber sido detenidos ni secuestrados de esa manera. Muy gracias. bien muy bien este César muchas gracias por tu participación. Creo que con esto podemos cerrar y eh, desde luego queda muy claro en nuestro entendimiento, en, nuestro, en esta sesión, la necesidad de la búsqueda de la verdad, de la recuperación de la memoria y la necesidad de que estos hechos se investiguen, se puedan ahondar en su investigación, como dice la comisión, tanto como se pueda para eh, evitar su repetición y evitar que siga habiendo desapariciones en este país, sobre todo por razones políticas. Bueno, pues con esto cerramos. Muchas gracias a todos por su participación. Esperamos, como dije, poder contar con Pablo Potts en una próxima vez y que ya no se vaya la luz en Buenos Aires. Y pues eh, mala suerte, pero creo que César nos ha dado una cátedra muy importante, muy interesante, y creo que con esto podemos ya eh, vernos para la próxima semana. Muchas gracias por su asistencia y muchas felicitaciones, César, por tu, por tu ponencia, por tu participación. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, César. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Hasta luego.